Esta lata ha guardado durante casi 80 años un reportaje gráfico sobre Melina Carreño, una belleza alcazareña que alcanzó el título de Miss España en 1931, año en que se proyectó por primera vez. Durante todo este tiempo, la película ha sido custodiada por Manuel Carretero, gerente del desaparecido Cine Crispo. Esta película, tampoco sabemos la procedencia, si fue al abuelo Cristóbal o fue a nuestros padres, ¿no? A Jesús Cenjor o Rigoberto Cenjor. Alguien o la regalaron o la cedieron, ¿no? Y esta película pues la hemos conservado pues durante años y la hemos proyectado. Normalmente se proyectaba todos los años, durante una semana, antes de la película, en fin, y después del nodo, se proyectaba y por conservar un poquito el celuloide de la película. En este documento gráfico se ha respetado el formato original, tan solo se han acortado los rótulos descriptivos y se ha añadido a esta cinta muda una banda sonora propia de la época, con música que probablemente se escuchaba en el lugar de la grabación. Muda del todo, ¿no? En el año 1931 pues todavía no se oía nada del cine. Se proyectó en la máquina esta, que es la primitiva máquina que puso el abuelo Cristóbal para cuando se inauguró el cine. Precisamente este año, el 8 de septiembre, va a hacer 100 años. Y este cine mudo se proyectaba dando a esta manivela y según la velocidad, pues así salían las imágenes. Esto es el obturador, obturaba para mover las imágenes. Por aquí pasaba la película por los rodillos. Y aunque no está completa porque me la encontré así, parece ser que falta aquí un pequeño aparato, pero en síntesis esta es la máquina de que se proyectaba. Era muda y únicamente, pues, me parece que durante la proyección se tocaba el piano porque hubiera música, no había otra cosa. El Patronato Municipal de Cultura se ha encargado de recuperar, limpiar y restaurar este material gráfico afectado por el paso de los años. Aquí está la película de la proclamación de Miss España del año 1931, en Avenida Carreño. Y durante tantos años y después de proyectarla, pues tenía algunas roturas que se pegaban, pero se pegaban entonces con un sistema muy, muy sofisticado, que había unos altibajos, cuando pasaba por la máquina se movía mucho, o sea, no es la perfección que hay ahora en los empalmes de la película. Se hacía con acetona, un pincelito, se raspaba la película, se daba acetona, se pegaba con los dedos y eso pues cuando pasaba por los rodillos, por la cámara de proyección, resulta que saltaba, se movía más de la cuenta. Entonces, además de todo eso, pues la película con los años se ha envejecido, estaba un poco sucia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que cuando la Casa de la Cultura me ha pedido esto, resulta que estaba sucia. La casa donde lo han llevado para hacer el aparato este y la copia nueva, pues efectivamente la han limpiado, le han hecho unos empalmes nuevos y ha quedado nueva la película. Está maravillosa. La película hoy pues la conservaremos y la conservaremos, pues no lo sé. Nuestros hijos sabrán lo que van a hacer con ella. Thank you.
don't care. The day is set fair, a while is set near to bring us good cheer. In winter time or summer time, for leisure time and pleasure time, the daily times at Big Ben chimes are radio times. For Christmas time, the party time, for dinner time or dancing time, the daily times at Big Ben chimes are radio times. Olden days had different ways, their pleasures then were fewer. Modern days will get my praise, our wireless ways are newer. A stirring time, a whirring time, a record time for father time, the daily times that Big Ben chimes are radio times. Boys, when I was a top. Now we don't know who is who or